institucional nos ha quedado esta bienvenida, ahora pega un discurso aquí de los que yo no soy capaz de dar, así que si os parece vamos a hacer un programa de los que últimamente nos gustan tanto, un programa en directo aquí en la Televisión Comarcal de la Sierra de Cádiz. Hoy 28 de febrero, Día de Andalucía, nosotros teníamos que celebrarlo de alguna forma también, lógicamente, después de tantos días hablando, previendo que llegaba el día de nuestra tierra. Ya saben que un servidor con el tema de Andalucía, pues al final siempre saca un poquito el hacha de guerra, incluso para pedirle a sus vecinos que desde la trinchera que sea, desde el partido que ustedes sigan, que ya saben que yo en eso no me meto, en política cada uno que haga lo que quiera y que vaya con quien quiera, lógicamente, pero desde donde sea, que siempre miremos por nuestra tierra, que no dejemos que sea tan denostada, que no nos sintamos inferiores por un habla, la nuestra, la de nuestros padres, la de nuestra gente, el habla andaluza, nuestro acento andaluz. No, si eso es lo que, esto es lo que habla mi madre, esto es lo que habla mi abuela, esto es lo que hablan mis hijas, ¿cómo hace malo? ¿Cómo hace malo este habla tan bonita, que luego cuando estás por ahí la echas tanto de menos, ¿verdad? No. Esto es nuestro acento, este es nuestro idioma, y si nos entienden, el que no nos quiere entender es porque no le da la gana. Pero eso sí que un servidor lo lleva muy a gala. Luego la política es otra cosa y vosotros decidís desde dónde ejercéis el amor a Andalucía y cómo se tiene que hacer. Lo único que siempre un servidor os pide es que miremos y luchemos por nuestra tierra y que lo sigamos haciendo. Desde donde sea, hay que ser andaluz si así se siente, si así se siente con orgullo. Yo nunca abogo por ser un andaluz que reniegue de lo español, si lo español casi todos son las señas de identidad de Andalucía. España es nuestro país, por supuesto, y se puede defender Andalucía sin tirar por tierra a España. Nosotros los andaluces lo sabemos hacer de una forma diferente a lo que lo hace el resto, otras comunidades. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, que me explayo en la política, incluso en un programa como el de hoy. Hoy, 28 de febrero, estaríamos ahora mismo en Villamartín, en la calle, disfrutando de algo tan nuestro como las sopas. Las sopas esa con Z, con Z, porque ya sabéis, no es una sopa, es una sopa. Estas de probar, de cuchareo, de meterla ahí, de hincar el diente sobre esa sopa de tomate, esa sopa de espárrago tan nuestra, tan campesina, tan arraigada en lo nuestro, que se ha convertido en este municipio en el símbolo del 28F, del símbolo del Día de Andalucía, podríamos decirlo. Cada año hay un concurso en el que son muchos los vecinos que participan, que muestran su sopa, pero este año, maldita pandemia, pues esto tampoco va a poderse dar, lógicamente. Así que nos toca hacer un programa en el que al final no vamos a terminar degustando nada de sopa, pero bueno, esto es así y esa es la vida. Hay que poner buena cara a mal tiempo, como se dice, y vamos a hacer eso. Y hoy nosotros pues vamos a hacer precisamente eso. Vamos a estar en un acto que se va a celebrar ahora mismo en directo en Villamartín, en el que se va a poner en valor esa sopa, en el que se va a dar a conocer todas las bondades de esta tradición, y en el que también se va a estrenar un documental que vamos a estrenar nosotros también en directo una vez que sea presentado, que el Ayuntamiento, con la colaboración del Desván Gourmet de Genu, pues ha puesto en marcha, ha elaborado para conmemorar este día. Creo que ya tengo la conexión allí con Villamartín, nos vamos a ir hasta allí. A ver, creo que tenemos por allí a Juan Manuel López, nuestro compañero, y lo digo, me voy hasta Villamartín a ver qué nos cuentan desde allí. Bueno, Antonio, estamos aquí en el Teatro Manuel Fraile de Villamartín. Estamos con su alcalde, con Juan Luis Morales. Juan Luis, un año típico con la celebración del Día de Andalucía, ¿no? Sí, este año todo es atípico, todo cambia el formato, cambian todas las formas de celebrar las costumbres que veníamos teniendo, y hoy, pues, un día más que pilla en esta pandemia y que tenemos que reinventarnos y hacer buscando las fórmulas para que no se nos olvide que hoy es el Día de Andalucía, ¿no? Pero pues, no por ello, no se va a celebrar y vaya a hacer un documental, se va a emitir un reportaje donde se hace uno de los platos tradicionales o típicos aquí de Villamartín, la sopa cocida, ¿no? Sopa con Z, ¿no? Sí, bueno, el motivo es que durante los últimos años todos los vecinos saben que hoy nos reuníamos en el Polideportivo Municipal y celebramos el concurso de sopa. Y claro, este año eso es imposible, celebrar el día como estamos acostumbrados a celebrarlo en los últimos años, pues es imposible a fecha de hoy. Cuidado, así que hemos tenido la suerte de que hemos contado con una idea fabricada por Antonio Orozco y ahora, como ha comentado él, vinculada al mundo de la sopa. Y lo que vamos a hacer es tener hoy también sopas, pero de otra forma distinta, a través de un documental que ahora dentro de un momento pues empezaremos a ver. ¿Y cómo está viviendo el día de Andalucía aquí en Villamartín hoy? Bueno, yo creo que hoy el día es súper familiar.
Hemos visto esta mañana, lo que estamos mirando por el pueblo, están todas las familias con el coche lleno para irse al campo, para irse a sitios con al aire libre, donde poder disfrutar el día. Y yo creo que hoy en Villamartín se pueden hacer más de 500 sopas familiares en distintos puntos de todo el término municipal. Entonces, hoy va a ser un día muy familiar, muy recogido y muy al aire libre, y con una sopa de por medio. Pero sí, digamos responsabilidad para esos campitos y para esas reuniones familiares, ¿no? Bueno, mientras que sean en unidades familiares no hay problema, porque la... Después sabemos lo que viene. Si en vez de unidades familiares se mezclan distintas unidades familiares, entonces ya tendríamos un problema, y eso sí que no, a fecha de hoy no está autorizado, con lo cual hay que hacer un llamamiento a la cordura y tener cuidado con el tema, ¿no? Bueno, pues alcalde, ahora en breve vamos a ver lo que es la presentación. Tenemos aquí a Antonio Orozco, te despedimos a ti como alcalde, y si puedes acercar por aquí a Antonio Orozco. Salud. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Nos comentaba el alcalde, en lo que hemos creído que tú comentes, que se va a presentar a un vídeo. ¿Qué es lo que vamos a ver en ese vídeo? Bueno, pues vamos a hacer un homenaje a nuestro plato más representativo de Villamartín, como son las sopas de tomate, de haba, de espárrago, o depende de la época, ¿no? Ya en este vídeo reportaje, que gracias al Ayuntamiento de Villamartín, pues lo hemos podido llevar a cabo, y como decía Juan Luis antes, pues... aprovechando la coyuntura, que no es la mejor, nos gustaría tener el teatro lleno de vecinos de Villamartín y tal, y disfrutarlo, pero bueno, aprovechando esta coyuntura, pues igual es el momento para sentarnos y pensar que la sopa tiene un gran lugar en nuestro pueblo, en nuestros corazones, y igual es el momento, y gracias a esto, pues hacemos que estas sopas, pues como decimos aquí en el documental, darle la vuelta y llevarla a la provincia. Como mínimo pasearla por la provincia y que la conozcan pues los restaurantes y ciudadanos de la provincia. Y oye, ¿por qué no empezar a intentar tener una sopa como unas papas aliñadas? O un guiso de soco, ¿no? De nuestra provincia, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que sí, que se ha quedado muy bonito, un material muy bonito, que se puede ampliar, y también el objetivo es que a raíz de aquí pues podamos llevarlo a otros actos, a otros momentos, con público, y poderlo festejar de una forma como se debe, ¿no? Yo precisamente hoy, como dice Juan Luis, y estando en el día que estamos, en el día de nuestra Andalucía, pues me siento enzopado. Una palabra que no recoge la Real Academia Española. Pero que existe, porque en Villamartín tenemos un código, y es el código de estar enzopado. ¿Y qué es estar enzopado, no? Yo lo quiero comparar, por hacer una breve comparación, con estar encalostrado. ¿Qué es estar encalostrado? Cuando un corderito nace, lo primero que hace es mamarle a la madre sus calostros. Y tras esos calostros se queda... entre un sueño y un ahí está. Ese sueño y esa paz y esa felicidad es la que nos da nuestra sopa cuando la hacemos con nuestros familiares, con nuestros amigos, festejando nuestros días grandes, como el día de hoy. Como dice Juan Luis, se harán 500 y 600 sopas en Villamartín, y todo será pensando en ese recuerdo y en esa tradición que tiene este pueblo. Entonces creo que es el día ideal para hacerle este homenaje a este plato tan característico nuestro, que llevamos en el corazón, porque todos, cuando hablamos de sopa, hablamos de recuerdos, de amistades, de momentos muy bonitos y momentos que tenemos que recordar, ¿no? Entonces, pues disfrutemos con el vídeo, y bueno, y tener la suerte también, ¿no?, de que sea dirigido por Pepe Monforte y acompañado por tantos profesionales de la cocina, paisanos de Villamartín, personas mayores, mujeres, hombres, y cocineros profesionales de nuestra provincia, tras la vuelta, que os digo que desde hace unos días empiezan a decir que tienen un plato nuevo en carta. Nosotros hemos puesto a la sopa en una altura muy buena, porque la estamos jugando con un buen atún de Barbate, la estamos poniendo con una buena retinta de las Andas, la estamos jugando con galera, la estamos jugando con langostinos de Sanlúcar, con jamones ibéricos de nuestra también provincia. Entonces creo que hemos puesto la sopa boca abajo, le hemos dado la vuelta, y creo que a partir de hoy pues tenemos que crear ese camino para que nuestra sopa sea grande como se la merece. Como bien decía Antonio, porque la sopa de Villamartín no solo es la sopa, sino es la liturgia anterior a la sopa y la posterior. Es toda la preparación, lo que se vive, el trapa acá, trapa allá, y el rato de fraternidad que se echa en la familia, ¿no? Así es, ¿no? Y lo más bonito de todo, con lo humilde que es, ajo, pimiento, tomate y pan, y en algunas de ellas ni tomate ni siquiera, disfrutar de una comida con eso, pues mira, yo creo que pocos platos en España pueden dar tanto de sí. Y esta sopa, hay que dar la vuelta,
Es una sopa que se consume también en Villartín, en toda la sierra, en toda la sierra, en Bono, por ejemplo, dicen abajado, en espera otra forma, en, que es muy muy común, es lo que tú dices, es una tapa, una comida económica, y que antes hacían en los cortillos la gente más humilde, y que ahora mismo, pues, como tú dices, si están las cartas en los buenos restaurantes, pues Dios lo bendiga. Ya ven, claro. Ahí tenemos un apartado en el documental donde Manolo Ruiz Torres, que también le doy las gracias desde aquí, nos informa un poco sobre la historia del consumo de estos ingredientes básicos en nuestra provincia, en nuestra localidad, haciendo juntas de caminos de cañadas reales, y precisamente se sitúan en esta zona de Villamartín y alrededores. Por lo tanto, tenemos que tener claro que tenemos un plato que es nuestro, es de la zona, y tenemos que ponerlo en valor, pero en valor de verdad. Y como tú decías, ¿no?, que podamos empezar a disfrutar de muchos sitios y poder pedir este plato tan típico de nuestra sierra. Muchas gracias, Antonio. Y está aquí con nosotros también Pepe Monforte. Pepe, buenas tardes, buenos días, según quiera. Como quiera. Estamos con Pepe Monforte, uno de los gurús de la cocina aquí en la provincia de Cádiz. Cosas de comer, ¿no? Algo que me imagino que la gente conocerá lo que es cosas de comer, si no te lo explica Pepe. Pepe, ¿tú conocías la sopa cocida? Bueno, conocía las sopas porque Antonio Orozco es una persona que nos da a conocer toda la Sierra de Cádiz, y hay que agradecerle mucho lo que está haciendo Antonio por la cocina de la gastronomía de aquí de la Sierra de Cádiz. Estamos ante un tesoro más de la sierra, otro plato de estos de la provincia de Cádiz que no se conoce y que hay que conocer, y además es un plato que creo que tiene muchas cosas muy bonitas. El primero, que yo diría que es el plato más carnavalesco de la provincia de Cádiz. Te digo por qué. Porque es una sopa disfrazada de tortilla. Y entonces yo creo que en esta época en que estamos terminando el carnaval y estamos metiéndonos en la cuaresma, es un plato que tiene una simbología muy bonita, ¿no? Es una sopa que se disfraza al final de que parece una tortilla. Y después porque estamos ante un plato de lo que llamamos la cocina de los tiesos, ¿no? Que es la cocina humilde, esta cocina que se hace sin nada y que es lograr maravilla a partir de un poquito de tomate, un poquito de ajo y un poquito de pan duro del día anterior. Lo que se tenga en casa. Exactamente. Entonces yo creo que estamos ante un plato que tiene muchas posibilidades, un plato que es muy desconocido y que ya era hora que se conociera. Y además es un plato común a toda la Sierra de Cádiz, ¿no? Porque es cierto que está la sopa de tomate de Villamartín, pero después hay sopas muy parecidas repartidas por toda la Sierra de Cádiz y con otros nombres, ¿no? Me parece, por tanto, un fenómeno importante. Y por tanto, yo creo que todo lo que se haga, y agradezco muchísimo al Ayuntamiento de Villamartín que haya apostado por este plato, y Antonio, porque haya apoyado también esta difusión, porque yo creo que es un tipo de cocina de la que es necesario difundir y llevarlo, como va a ocurrir hoy, con estos 12 cocineros que son de alta cocina, y es muy importante que estos platos populares alcancen la alta cocina. Como tú bien decías, Pepe, para terminar, de un plato humilde se hace un manjar, ¿no? Claro, es que esa es la gran cosa, ¿no? Como ha ocurrido con las galeras que hablabas hace poquito, Antonio, ¿no? Que era también un plato humilde, o incluso, si me apuran, los carabineros, que hasta hace poco eran los chorizos en el puerto de Cádiz, que se tiraban, o sea, y que ahora son... Entonces, lo importante es llevar estas cosas tradicionales que no son platos, son platos con alma, ¿no? Platos que la gente hace en su casa, y llevarlos a la alta cocina. Yo creo que ese es nuestro gran tesoro. Es el gran tesoro de la provincia de Cádiz, todo este tipo de cosas, y si se difunden, yo creo que vamos a conseguir grandes cosas, porque tenemos una gastronomía que es una auténtica maravilla. Bueno, muchas gracias. Ya nos reclamemos los veos por ver el documental, y esperemos que el año que viene podamos disfrutar en vivo de ese certamen, de concurso de sopa cocida en Villamartín, y como tú bien dices, en toda la Sierra de Cádiz, que es un plato aquí que es muy, muy común. Nos despedimos hasta los estudios centrales, y ahora volveremos con la presentación del documental. Es que lo tradicional está de moda. Platos humildes que van a la alta cocina y que lo llevamos a todos los sitios, ¿no? Porque lo tradicional está de moda. El buen comer, el buen saber, el rico potaje, el rico guiso, pues los que hemos tenido la suerte de que en nuestro seno familiar pues se ha cocinado bien siempre. Aquí tienen a un servidor, la muestra,
pues la verdad es que sabemos lo que hay, sabemos lo que hay con muchísimo cariño. Nos referimos a esos platos como hoy las sopas protagonistas. Les recuerdo a quien se acabe de incorporar que estamos celebrando en Villamartín el 28 de febrero con un acto en honor a la sopa, y que vamos a ver un documental en breve, pero eso sí, estamos en la presentación de ese documental y vamos a seguir en directo hasta ese momento. Ay, que me gusta una comida tradicional, tanto que ese es el alma que a los proyectos vinculados a esta casa, a Canal Sierra de Cádiz, le ponemos, como nuestro sindicato Tapa. Yo no me dejo de repetir, ¿verdad? Evidentemente hay un interés empresarial en todo esto, lógico, pero es que ahí está la carne mechada de mi madre, la manteca de mi madre, todos los guisos de mi madre están allí, por eso lo digo, sé de lo que hablo. Bueno, ya saben que no me gusta mentirles, pero que no, que en la Sierra de Cádiz hay una riqueza gastronómica en todos los sitios donde vayan, hay un valor impresionante, y por eso, y eso es lo que tenemos que poner sobre la mesa y que tenemos que destacar. Como digo, este día pues estaríamos allí en el campo en Villamartín con una sopa bien, un guiso, se le dice en otros sitios, pero bueno, aquí es más nuestra sopa de cucharón, paso al frente, cucharón, paso atrás, no, que se suele decir, casi en la misma olla, ¿no? Hecho allí en medio del campo, que el día está para eso. Pero bueno, la pandemia nos lo ha impedido, pero sí podemos disfrutar de este plato. Vamos a volver al teatro en Villamartín a ver si por allí ya están dispuestos a contarnos de qué va este documental y podemos incluso verlo. Ya lo ven, ahí se está preparando. El alcalde de la localidad parece que va a ser el primero en intervenir. Vamos a escucharlo en breves minutos, lo digo, lo repito y miro incluso el reloj para deciros que son las 12:15. Que estamos en riguroso directo. Vamos a escuchar a Juan Luis Morales. Y hoy, en el Día de Andalucía, lo primero que hay que decir, evidentemente, es felicitar a todo el mundo, felicitar por este Día de Andalucía. Y en los Días de Andalucía, pues nos tenemos que acordar, como no, de la figura de Blas Infante. Y Blas Infante, su afán durante toda su vida fue la defensa de los más débiles, en aquel entonces conocido, como hoy sigue siendo igualmente vigente, de los jornaleros. Y de esa clase jornalera, de esa cantidad de personas que trabajan durante mucho tiempo al sol, diario ante la intemperie, es de donde salió la sopa. La sopa es la conjugación de determinados ingredientes que son fáciles de conseguir, baratos y en algunos casos pertenecen a la economía de subsistencia. Ese chorreón de aceite, esos ajitos laminados, un poco de pimiento, tomate, los maduros, los que ya van a empezar a no servir, y el pan duro que sobraba del día anterior, es lo que configura los ingredientes básicos de la sopa. Nació en el mundo del jornalero y se arraigó en la familia. Y hoy en día lo tenemos arraigado en toda la familia de Villamartín, de nuestro entorno, donde la sopa sigue siendo un lujo. Decía alguien, y lo podremos ver en el documental, que es el lujo de lo sencillo. Yo creo que dio la clave cuando lo definió así. Hoy en Villamartín y en nuestro entorno se pueden hacer infinidad de sopa porque todas las familias en la unidad familiar están haciendo o recogiendo esos espárragos, esos tomates para hacer la sopa en su familia. Está tan arraigada a nosotros que hoy, que la pandemia no nos permite celebrarlo como se merece el Día de Andalucía en el Polideportivo, pues lo sustituimos por la presentación de este documental que se ha hecho a prisa y corriendo porque queríamos tenerlo para hoy, y creo que ha quedado estupendamente porque da un triple salto mortal de ese plato familiar a un plato que se va a extender por toda la provincia de Cádiz y se va a extender por toda la provincia de Cádiz de la mano de los mejores cocineros. Yo, sin más, voy a ceder la palabra a Antonio Orozco, que es la persona que ha dirigido un poco todo el documental y que nos va a explicar un poco cómo lo ha hecho y cómo lo ha desarrollado. Asimismo, después tenemos la suerte de contar aquí hoy con un aval importantísimo dentro del mundo de la cocina, que es Pepe Monforte. Pepe Monforte creó, dirige y promociona la cocina de la provincia de Cádiz. En su blog, Cosas de Comer, que es de lo mejor que hay ahora mismo en toda España, pues promociona muchísimos productos. Y siempre se fija, y es de agradecer, en ese kilómetro cero. Ya él ha hablado antes de Villamartín, ha hablado de los molletes del Coca, ha hablado de los filetes de Ramón, ha hablado de las comidas de los cazadores, ha hablado del buen hacer del restaurante La Loma, y ya se ha fijado en distintas ocasiones de Villamartín. Y hoy viene para hablarnos, para dar su aval de la sopa, ¿no? Del lujo de lo sencillo. Así que yo, sin más, os dejo con Antonio Orozco para que os ilumine cómo ha trazado
la consecución de este documental que próximamente vamos a ver. Antonio. Buenos días. Bueno, pues el documental es un guiño a nuestro plato más característico en la localidad de Villamartín. Un plato, pues, que como todos sabemos está hecho con mucho cariño, mucha humildad, porque como decía Juan Luis, siempre usamos productos muy pobres, productos, bueno, pobres. Hoy en día no son productos pobres, son los mejores productos. El buen pan, el buen tomate, el buen aceite y el buen amor que se le ponga a ese plato será el mejor plato, ¿no? Como decía también, será un plato de lujo. Bueno, el documental puede crear incluso a veces confusiones o opiniones distintas, porque cuando se toca una raíz, como es la sopa, una cosa muy auténtica de aquí y muy concreta de aquí, pues es difícil que todo el mundo de buena primera entienda que podemos poner la sopa con atún, o que podamos poner la sopa con unas carrillas de ternera de retinta, o que la podamos incluso añadir algas, o mira, sin irnos muy lejos, nos vamos a los inicios de nuestra ciudad, ¿no?, nuestro Cádiz, y sopas con garum, ¿vale?, o esa salsa romana que nos dejaron en nuestra tierra. Eso puede crear algunas confusiones, que puede ser que algún paisano pues diga, jo, pues eso es tocar un poco. Ese tocar un poco es, como yo digo, es tocar un poco, simplemente es darle un poquito a la huerta, es actualizarla, es sacarla un poco del entorno nuestro, porque nuestro entorno no necesita ni garum ni nada, no necesita nada. Necesita solamente hacerla en el entorno familiar como la hacemos y disfrutarla recordando y añadiéndole todo ese valor añadido que es patrimonio cultural nuestro. Nosotros tenemos, como decíamos antes, un código que es el estar ensopado. Nosotros nos sentimos ensopados cuando disfrutamos de una jarta de sopa y nos ponemos a comer sopa a diestro y siniestro porque estamos felices, porque la estamos disfrutando con nuestros familiares. Entonces, para sacar eso fuera de aquí, de Villamartín, tenemos que crear una chispa, porque entiendo que haya personas fuera de la localidad pues que tampoco encuentren rápidamente ese amor a ese producto. Pero si ese producto, ese plato que se elabora, se empieza a unir con esa otra gran estrella, que puede ser el atún, las galeras, los langostinos, el jamón serrano bueno también nuestro, pues entonces eso va a darle seguramente una chispa que cualquiera se va a sentir atrapado por este plato. Y de esta forma, nuestro plato humilde serrano de aquí, saldrá y podrá recorrer todas las cocinas de nuestra provincia. Se pretende eso, se pretende que este plato surja y empiece a ser nombrado en las cartas de nuestro restaurante. Que igual que están unas papas aliñadas unas papas con choco, también nos podamos encontrar la sopa de espárrago, la sopa de tomate, la sopa de haba o la sopa con algo más. Pero ya estamos dándole la opción de poder salir del pueblo. Es como cuando decimos, nuestros hijos tienen que salir fuera a estudiar, pues nuestra sopa, a partir de hoy, por favor, tenemos que darle esta salida y hacerla grande. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Pues porque yo lo he vivido. Yo he estado fuera mucho tiempo, he estado en muchas zonas distintas a la nuestra, y con una sopa me he sentido muy feliz porque la gente lo ha disfrutado. Entonces, estar en el norte y hacer una sopa con cuatro ingredientes, lo primero que cuando dices que hace una sopa con cuatro ingredientes o tres, dices, tú no vas a cenar. Y lo segundo es que cuando la haces, dice, hostia, ¿cómo está? Entonces, eso es fantástico. Eso es lo que pretendemos con esto, simplemente eso. Y evidentemente festejarlo en el día de hoy, el Día de Andalucía, utilizar nuestra tradición, nuestras palabras, que para eso somos de aquí, y tenemos que sentirnos de aquí y vivir como vivimos aquí. Y por favor, enzoparos y estar lleno hasta arriba de este plato, que lo que trae es recuerdos y evidentemente mucha buena ilusión y ganas de poder seguir adelante. Gracias. Pepe. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que nada agradecer al Ayuntamiento de Villamartín habernos invitado a Cosas de Comer a este acto, y a Antonio Orozco por... Muchísimas gracias, no solo por habernos invitado también, sino por defender la cocina de la Sierra de Cádiz, que yo creo que es una de las grandes cocinas de la provincia de Cádiz, y que estoy seguro de que va a explotar en cualquier momento. Estamos hoy en un día importante, porque yo creo que de alguna manera la sopa, un plato humilde, una especie de
de hijo predilecto del ajo campero, que es otro plato también muy, muy difundido por el sur, de alguna manera está hoy como entrando, abriendo la puerta grande, ¿no? Y abre la puerta grande un plato que yo creo que es gaditano 100%. ¿Por qué? Por varias cosas. Primero, porque es el primer plato en la historia de la humanidad que se disfraza. Es una sopa caliente que se disfraza de tortilla de papa. ¿Qué más podemos pedirle a un plato para ser más gaditano? Un plato carnavalesco que se disfraza. Segundo, porque es un ejemplar de esa cocina de los tiesos que tanta alegría nos ha dado. De esa cocina de hacer con nada mucho. Es una cocina que nos ha dado alegría como las tortillitas de camarones, que nos ha dado alegría como las papas liñá y que nos da ahora esta alegría como son las sopas de Villamartín y que se expanden, como digo, por toda la sierra de Cádiz. Y por tanto, es un plato que yo creo que está dado a decir mucho. Cuando un plato es importante es cuando no solamente es un plato gastronómico que se come, sino es un plato que lleva detrás una cultura. Y el caso de la sopa de tomate de Villamartín lo lleva. Es un plato que surge del campo, que surge de ese descanso de al mediodía cuando todo el mundo estaba harto de trabajar y solamente se tenía para comer lo que da el campo. Y se hacía con tres cosas, que podían variar muchísimo. Y por tanto, ahora, esta oportunidad de que ese plato lo cojan grandes cocineros y hagan maravillas con él, yo creo que lo puede engrandecer. Y al fin y al cabo lo que estamos haciendo es creando un tesoro más que defender de esta provincia de Cádiz que tiene tanto y que va a dar tanto que hablar, que seguro que dentro de muy poquito vamos a estar en la cabeza de la gastronomía española. Gracias, Pepe. Y bueno, sin más, vamos a proceder a bajar la pantalla para visualizar el documental sobre la sopa de Villamartín. Muchas gracias y espero que les guste a todos. Bueno, nosotros no van a necesitar ver esa pantalla, nosotros vamos a contar con ese documental aquí en directo en Canal Sierra de Cádiz, pero tenemos que ir a publicidad unos minutos y a la vuelta os dejo con el documental de la sopa de Villamartín.